Se ha celebrado la Noche Mágica en Albacete Capital, un día muy especial para el comercio de la ciudad, con grandes descuentos, música, animación callejera, donde la Banda Sinfónica Municipal ha dado el pistoletazo de salida junto a la alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayod, acompañada por el concejal de Empleo, Industria, Tecnología y Comercio del Ayuntamiento de Albacete, Juan Marcos Molina, el presidente de la Federación de Comercio, Lorenzo López, y el presidente de Albacete Centro, Ángel Sanz. Nos encontramos en una edición más de esta noche mágica después de los éxitos y de los buenos resultados que han tenido las anteriores, pues desde luego invitamos a todos los albaceteños que no se la pierdan, que salgan esta noche, que salgan a la calle y que van a ver una noche de diversión, de color y de muy buenas compras. Van a tener, pues lo van a ver ustedes, animación callejera, van a tener un showman, van a tener artistas, vamos a tener, por supuesto, a nuestra flamante Banda Sinfónica Municipal, que como siempre contamos con ellos y es un lujo que esta noche podamos escuchar a nuestra querida Banda Sinfónica. Y, por supuesto, que no se pierdan, que entren a todos los comercios, porque se van a llevar sorpresas muy, muy, muy agradables. Y de lo que se trata, además, es de dinamizar y revitalizar nuestro comercio tradicional. Eso es importantísimo. Y quiero, por supuesto, desde aquí el dar la enhorabuena y agradecer muy sinceramente a todos los comerciantes, a todo el comercio de Albacete, por su esfuerzo durante todo el año, por mantener su comercio abierto y, por supuesto, por esta alegría, por esa ilusión que les mueve esta noche mágica. Ellos dicen que dan muy buenos resultados, pero desde luego llevan su gran trabajo, lo llevan por delante. Una edición más, creo que la octava ya, de la acción más exitosa que de todas las que se desarrollan a través del convenio que la Federación de Comercio, en este caso Albacete Centro, llevan a cabo con el Ayuntamiento de la ciudad. Tengo que decir y volver a insistir que si no fuese gracias a la colaboración especial, monetaria y moral por parte del Ayuntamiento, estas acciones serían imposibles de realizar. Por lo tanto, de aquí les envío mis agradecimientos correspondientes tanto a ellos como a todo el personal, tanto de la Federación como del Albacete Centro, que han logrado que esto veamos las calles como están, y con todas estas actuaciones de calle, etc. Espero y confío que todos los albaceteños, tanto de la capital como de pueblos y de pueblos adyacentes, vengan esta noche a comprar aquí al centro de la ciudad, que creo que hay descuentos extraordinarios, hay de todo. Entonces creo que es una noche, como su nombre indica, mágica. Es un convenio de 120.000 euros, donde se contemplan una gran cantidad de acciones de dinamización. Yo no me puedo abstraer del hecho de que estamos en campaña electoral y yo quiero aprovechar en una noche como hoy, la noche mágica, para decir que mientras hemos escuchado a otros partidos políticos anunciar que van a apoyar al pequeño comercio, el Partido Popular sencillamente lo ha demostrado con hechos. Son 360.000 euros entre el año 2013 y 2015 destinados exclusivamente a acciones de revitalización y de dinamización del comercio minorista de Albacete. Hemos diseñado un plan de comercio de la mano de los propios comerciantes, hecho por comerciantes de Albacete para Albacete, y por tanto yo creo que en este sentido, mientras que otros prometen, nosotros sencillamente lo demostramos con hechos. Se ha celebrado en la tarde-noche del viernes por el centro de Albacete Capital, entre las 8:30 de la tarde y las 12 de la noche. Sin duda, una gran oportunidad para encontrar grandes descuentos en una noche mágica.